Si yo comparo estas imágenes contra estas imágenes, estoy viendo una cosa más compleja. O sea, tan compleja como el hecho de que hay una sociedad preparada para entender esta imagen. Es una sociedad que es capaz de entender que si ponen un, o sea, que si este objeto está detrás de otro, pues se le van a ocultar unas patas. Ay, profe, pero si eso es evidente, eso es evidente para ustedes pero eso no es evidente para esa sociedad. O sea, cuando empecemos a ver, por ejemplo, Egipto, ustedes se acuerdan, pues es que no hay sino que pensar en los, en los jeroglíficos y en las representaciones Cleopatra, todos de lado. ¿Usted creen que es que la gente, o sea, el que pintó eso no sabía que la gente también se paraba de frente? O sea, ¿ustedes creen que la gente estaba ahí negada de la cabeza? No. No, la gente sabía cómo eran las personas, pero pues, si todo el tiempo estaban con ellas. Eso allá no había pandemia, eso es la gente se entendía, comían del mismo plato, echaban escupas, o sea, eso, que COVID ni que nada. O sea, la gente vivía como vivía. Pero desde el punto de vista figurativo, desde el punto de vista representacional, ya es mucho más complejo. Porque esto, esta imagen, es el preludio, o sea, es el prólogo, el comienzo de cómo va a ser el arte. Así es la pintura. O sea, si ustedes ven esto, hace 10.000 años, así es la pintura hoy por hoy. Unas cosas se ven, se, se ven acá y, y, y aquellas que las tapen, pues se van a ver distintas, distorsionadas, se van a ver cortadas. Si esto es complejo, miren este segundo aspecto. ¿Por qué lo puso detrás? Ahora, esta es la, o sea, ya vimos una cosa. Ahora veamos el segundo aspecto. ¿Por qué lo puso atrás? Este objeto que está en primer plano, o sea, este animal, es evidentemente más grande que este que está aquí atrás. Es evidentemente más grande. Si, pensémoslo pues, de manera práctica. Si ustedes ven un carro a un kilómetro, se ve chiquitico. Y si lo ven a un metro, se ve enorme. Cuando yo lo veo a un metro, mi cerebro procesa el hecho de que ese carro me va a matar. Uy, jue madre, es gigante y me va a matar. Tengo que correr, tengo que hacer algo, tengo que tirarme al piso, no sé, algo. Si yo lo veo a un kilómetro, como lo veo tan chiquito, mi, proceso, mi cerebro procesa el hecho de que ese, siendo ese un carro que es muy grande, o sea, si lo tuviera un metro sería enorme, pero como está tan lejano se ve más chiquito. Esta persona, la que sea que haya pintado esto, se dio cuenta que si colocaba un, un objeto en primer plano, tenía que ser más grande que un objeto en un plano posterior. O sea, al revés. Eso que está al fondo tiene que ser más pequeño que lo que esté adelante. Y eso se llama perspectiva. O sea, miren cómo en esta imagen ya veo dos aspectos extremadamente importantes para el arte. Veo por un lado el traslapo, ¿sí? Las, aquellas cosas que están, se tapan con otras, pues no se les va a dejar ver, excepto que fuera un vidrio, pero ahí no hay un vidrio, ahí hay un, no sé, un, un, un venado, una vaca, no sé qué sé yo. Y la segunda cosa es que hay perspectiva. Los objetos en primer plano se ven más grandes que los objetos en, el, en un plano posterior. Aquí es más, podríamos decir, aquí hay varios planos. Miren, este es un plano, este es otro plano, este es otro plano y este es otro plano. Aquí hay cuatro planos. Eso no es evidente. O sea, eso, eso no se da de manera natural. Eso no, no brota así. Eso tiene que ver con una cualificación de esa sociedad. Tiene que ver con un desarrollo más complejo de esa sociedad.